Ante todo, bueno, para mí que los jóvenes estén tan involucrados y con tanto respeto en lo que respecta a la gesta, es una tranquilidad en la sembrada que se está haciendo. Lo nombraste al Cruz Carballo y bueno, para nosotros es uno de esos referentes que siempre nos encanta escucharlo y siempre te deja alguna frase que suma, ¿no? Y que ustedes adopten esta segunda línea, es decir, ya no están más en segunda línea, estamos codo a codo en la misma. Y por eso cuando hay espacios donde uno puede exponer y vos tenés una adhesión a jóvenes que están con distintas militancias, distintas luchas, pero siempre con ideales sanos y para crecer, creo que hablar de Malvinas desde el punto de vista que estamos engendrando en este momento, o sea, desde hace un tiempo a hoy, de Malvinas se puede hablar con amor y con honor. Entonces tenemos que revertir toda esta desmalvinización que se generó desde el mismo comienzo del regreso nuestro al continente hasta no hace muchos años atrás, que se nos empezaron a abrir las puertas de las escuelas, las puertas de los institutos, donde se nos abrieron los medios de comunicación. Y podemos hablar desde la palabra, desde el corazón. Y yo era un simple soldado. Yo en el año 81 hice el servicio militar, como marca la ley, que siempre aclaro que esa ley dentro de la Constitución sigue vigente. Lo que pasa es que está encajonada, pero la Constitución sigue intacta y el servicio militar es obligatorio para todos los que cumplíamos 18 años. Y teníamos que servir un año para formarte como soldado. Cuando uno le cuenta esto a distintos jóvenes, como que les cuesta entender cómo te van a obligar a ser soldado. Pues si vos sabés lo bueno que fue entender lo que es la sociedad dentro de lo que era el servicio militar, estamos hablando hace 39 años atrás. Había una asimetría muy grande, la misma que hay hoy, en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en todo el país. ¿A qué me refiero? Había hijos de gente adinerada que venían en auto al servicio militar. Otros éramos una clase media, donde veníamos en el colectivo y donde papá y mamá trabajaban para poder llegar a fin de mes y poder darnos las necesidades básicas. Y también había una clase muy carenciada, jóvenes de 18 años que nunca habían conocido un médico, jóvenes de 18 años que no sabían para qué era un cepillo de dientes, o que habían sido delincuentes y habían estado presos, y algunos que nunca fueron a su primer día de clase. Entonces, esta sociedad que tenemos hoy, que es muy similar a esa de hace 40 años atrás, en el servicio militar nos metieron a todos juntos, con la misma pilcha, con el mismo corte de pelo, comíamos lo mismo, nos levantábamos a la misma hora, bailábamos de la misma manera, bailar es correr y tirarte al piso, y eso significa bailar, y a fin de año terminábamos siendo amigos. Esa gran asimetría nos nivelaba. Y lo lográbamos. En mi caso, yo tuve un profesor, un líder, un tipo de esos que te enseña, que era un sargento del ejército que tenía sexto grado aprobado y que tenía 4 años más que yo. Se llama Manuel Ángel Villegas. Enérgico, estricto, pero siempre mirando de frente y te explicaba para qué te estaba indicando las órdenes que te estaba dando. Y me acuerdo, una frase que dijo: soldado, todo lo que usted aprenda en la paz, cuando le toque ir a la guerra y las bombas exploten y su vida esté en peligro, se va a tirar de cabeza y no se va a fijar dónde. Y yo lo miré y le dije: ¿guerra? ¿En la Argentina? ¿Estás loco? Vos sos milico, vos seguirás con tu juego y yo voy a mi casa y voy a estudiar para ser ingeniero electrónico. Cuando la vida te presenta esas cosas inesperadas, como fundamentalmente ir a una guerra, hacía más de 120 años que no habíamos tenido ningún conflicto bélico internacional en nuestro país, yo dije, todo lo que aprenda de ahora en más, le voy a dar bolilla porque en algún momento me va a ayudar a sobreponer. Cuando nosotros vamos a las instituciones escolares fundamentalmente y en muchas en situaciones de necesidades extremas, porque hay casos de violación o de maltrato, de abandono o distintas situaciones que a ese joven, a ese niño, le marcan la vida,
Nosotros no vamos con la idea de salvarle la vida, simplemente dejarle las herramientas necesarias como para que él decida cuándo usarlas y poder seguir adelante. Yo tengo un título que se llama Salir de la trinchera y enfrentar la vida. Y eso fue lo que hicimos en Malvinas. En Malvinas, cuando uno habla con veteranos de guerra, ustedes tuvieron las experiencias dentro de su programa, siento que hay un amor tan grande que se genera dentro de lo que significa el compañero, que toda la palabra patria, nosotros a veces preguntamos a un docente, ¿qué es la patria? Y se ponen colorados, te miran para abajo y no saben qué decir. Digo, no te compliques. La patria es el que está al lado. La patria es el que está del frente. La patria es el señor que está juntando la basura o el señor que está buscando un pedazo de cartón para venderlo y darle a comer a su hijo esta noche. La patria somos todos, el extranjero que está habitando, hasta el delincuente y los gobernantes son parte de la patria. Algunos eligen un buen camino y otros se equivocan. Entonces, yo eso lo entendí después de más de 20 años de haber vuelto de la guerra. Y entendí cuál era la misión mía de poder estar con vida, de no ser uno de los 649 héroes que murió por todos nosotros sin pedir nada a cambio. En Córdoba tienen una gran cuota de héroes de la patria. Y seguramente habrá muchos que ni siquiera saben el nombre de alguno, como me pasa en muchas escuelas. Yo digo, es muy triste porque esos papás o esos hermanos siguen caminando alrededor nuestro, van al supermercado o van al cine o al shopping. Y son los padres de nuestros héroes. Pero bueno, eso no es problema, no es culpa de ustedes, sino culpa de todo un sistema que cayó Malvinas y que nos ninguneó y que desmalvinizó. Y después uno empieza a averiguar el por qué pasó todo eso, tiene una explicación. Pero volvemos al campo de batalla. Yo me había ido de baja, perdón, en el año 81, me recibí de soldado destacado y me fui a mi casa y empecé a estudiar en la ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional para ser ingeniero electrónico, y estaba de novio y trabajaba y tenía el pelo largo. Y cuando el 2 de abril se recuperaron las islas, la inercia me llevó a Plaza de Mayo. No llegué porque era un taponamiento de gente humano, pero era un grito unánime de Argentina, Argentina, y el que no salta es un inglés. Y a los pocos días, por un comunicado de televisión y algunos que tenían teléfono, no era mi caso, avisaron que todos los soldados que se habían ido de baja tenían que volver a su cuartel. Y, oh sorpresa, volvimos en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Chaco, en Corrientes. Todos volvimos a nuestras unidades. Y todo el mundo se pregunta, ¿y tú estás loco? ¿Fuiste a la guerra o estabas por ir a la guerra? Era tan fuerte la unión de grupo que se había formado en ese servicio militar que no podíamos quedar afuera. Era como decir, yo pertenezco acá. Cuando llegamos al Regimiento 3 de Infantería de la Tablada, a la compañía A, el sargento Villegas fue el que me recibió. Me dice, Fries, vaya a cortarse el pelo, cámbiese la pilcha. Soldado clase 63, que hacía un mes que estaban adentro, denle la ropa al soldado Tries, y ya era parte de ese momento. Histórico, no histórico, no sé, yo ya estaba ahí. Ya estaba vestido de soldado, con el pelo corto, con el fusil en la mano. ¿Y a dónde vamos? No sé, a Bahía Blanca, al sur, a Comodoro o a Malvinas. Cuando llegamos a Malvinas un 11 de abril, domingo de Pascua, y te recibe un día de lluvia y frío y viento terrible, decís, ¿qué miércoles estoy haciendo acá? Y por otro lado decís, estoy en un lugar que jamás pensé que iba a conocer. Empiezan esas ambivalencias dentro de tu sentir. Y te empezás a dar cuenta que empieza un plan B que nunca existió. Yo siempre destaco que el 2 de abril fue un hecho histórico extraordinario, fue como el día de ayer, ¿no? 9 de julio de 1816, decís, gritamos independencia, y el 2 de abril de 1982 volvimos a gritar independencia, de estar humillados. Y no lo pudimos sostener más de 74 días. Pero volviste a tu territorio, estaba nuestra bandera flameando y había soldados y había gente y te sentías parte de eso.
Ahora, estar dentro del territorio de Malvinas no es como estar en la Plaza de Córdoba, donde el suelo es fértil y donde podés hacer un pozo tranquilo. En Malvinas el suelo es una turba, la turba es una mezcla de tierra con raíces y no podés caminar porque es como si fuera un pantano, está siempre mojado y llueve, de 30 días llueve 35. Y hay vientos de 70, 80 kilómetros por hora y en un día te cambian las cuatro estaciones climatológicas del año, las tenés en un solo día. Y Malvinas es eso, y es eso en verano y es mucho peor en invierno. Entonces, ¿dónde vive el soldado? Dentro de la trinchera. ¿Qué es una trinchera? Es un pozo dentro de la tierra. Un pozo de 2x1 y 1,50 m de profundidad. Y desde el 11 de abril hasta el 13 de junio, 63 días, estuvimos dentro de un pozo. Dentro de un pozo mojado, lleno de barro. Dentro de un pozo donde el agua brotaba de abajo, caía de arriba. El viento te volaba, el frío era terrible, la comida no llegaba porque no podía desplazarse en los camiones y mucho menos caminando, donde las cartas no llegaban, donde te sentías realmente solo, donde te sentías desamparado, abandonado, donde el 1 de mayo empezaron a explotar bombas, donde los ingleses llegaron y la guerra empezó, donde empezaste a escuchar, a saber escuchar las bombas, los misiles, escuchás si ves algún herido y eso es la guerra. Y eso es estar dentro de un pozo, dentro a 600 kilómetros de Puerto de Santa Cruz, en medio del Océano Atlántico, en invierno, sin nada a favor. Y yo creía que realmente estaba desamparado y estaba solo dentro de ese pozo. Hasta que en un momento llegó el abrazo, un abrazo de un compañero, de un flaco Luisito que no tenía primer grado aprobado, que era analfabeto, que vivía en la clandestinidad, que era realmente un tipo muy carenciado, y te abraza y te dice, Esteban, de esta salimos juntos, vivimos juntos, estamos juntos. Y vos ahí entendés que ese abrazo es impagable, no tiene precio, es lo mejor que te está pasando. Y tal vez recibas una carta, que por ahí puede ser de tu familia o de alguien del continente que le escribió a un soldado de la paz. Alguno de la escuela, algún directivo, algún docente, o alguna de esas señoras que le escribían a los soldados y les decimos gracias. Y eso te levantaba el espíritu, y de repente, cuando tenías miedo, aprendí a rezar, aprendí a encontrarme con Dios. Y cuando rezábamos los cuatro juntos, los 40 juntos, perdón, dentro del grupo, había judíos, había evangélicos, había católicos, había mormones, había ateos. Y rezábamos todos juntos. Y nos daba calor, y nos daba fuerza, y nos daba esa fe. Esa fe que cada uno se lo pedía al suyo, y esa fe llegaba. Entonces yo siempre digo que a Dios me lo encontré en la trinchera, porque yo practicaba más o menos la religión católica, pero realmente lo encontré en una de las situaciones más difíciles de mi vida. Y todos esos pilares, estamos hablando de familia, del compañero, de Dios, forman la patria, forman esos tres pilares que necesitas para construir. Y yo lo aprendí en la guerra, con 19 años de edad. Y esos pilares fueron los que nos dieron la fuerza, o me dieron la fuerza, para en el 13 de junio, cuando entramos en combate en las alturas del Monte Willis Ridge contra el Parac 2 británico, pudimos entregar lo más grande que podíamos, que era todo nuestro corazón. Hubo cuatro compañeros míos que murieron en ese combate. Hubo 27 heridos que los tuvimos que cargar al hombro para que los médicos, con muy poquitito, salvaran esas vidas y tantas cientos de otras más. Y estar en combate, habiendo bajado 15 kilos, estando empapados, con hambre, desanimados, sucios, zaparrastrosos, pero con un líder, con un teniente primero, Víctor Hugo Rodríguez, que te indica el camino de lo que es ir a subir al monte y te da esa fuerza, y lo tenés a un sargento Villegas, a un cabo Farini, a un subteniente Aristegui, que corren delante tuyo y vos decís, el ejemplo está ahí adelante.
Y ese ejemplo contagia. El sargento en ningún momento se dio vuelta a ver si su soldado, porque él sabía que sus soldados iban a estar corriendo atrás de él. 14 soldados estaban corriendo detrás de él. Llegamos a la altura, no se podía disparar, no sabíamos si era el regimiento 7 de La Plata que venía combatiendo ya hacía más de 20 horas, o eran ingleses, y en eso aparece el cabo Fariña, le grita a Villegas: Villegas, apóyenme que los ingleses están corriendo. Villegas me dice: vamos a saltar, y cuando saltamos, hacemos 6 pasos y llega una balacera de 30, 40 metros a la redonda, me obliga a tirarme de cara al piso. Apoyé la cara contra la tierra, esas balas pasaban por arriba de nuestra cabeza. Cuando amainé un poquitito, levanto la cabeza, escucho: Trías, estoy herido. Me corro a mi izquierda, el soldado ruso tenía un tiro en el brazo. Le digo: Marito, le hice un torniquete. Le digo: Mario, quédate acá, después te sacamos. Me arrastro a mi posición, lo veo al sargento que está tirado allá adelante. Le digo: mi sargento ruso está herido. Me dice: yo también. Le digo: ¿qué tiene? Tengo un tiro en la panza. Y se tire, de donde están saliendo, y se veían unos fosforitos, unas balas naranjas que venían de allá adelante. Cuando veo dónde vienen, apunto. Digo: mi sargento, usted está en el medio, córrase. Me dice: tírele igual. Vuelvo a buscar ángulo de tiro. Digo: mi sargento, usted está en el medio, no le puedo tirar, córrase. Me dice: tírele igual, que yo estoy liquidado. Digo: no, si usted no se corre, no le tiro. Me dice: deje que le tiro yo. Y así como estaba boca abajo, tira el brazo para agarrar el fusil. Cuando lo está agarrando, ¡pac!, le pegaron un tiro en la mano. El inglés lo tenía en la mira. Ese tiro podría haber sido mío de la frente. El sargento se da vuelta, saca las granadas, saca el cinturón. Le digo: mi sargento, lo vamos a buscar. Me dice: quédense ahí, no se muevan, que nos tienen rodeados, esperen órdenes. Y cuando levanto la cabeza, había miles y miles de pelotitas de fósforo prendido fuego, estaban cayendo arriba nuestro. Y nos estamos quemando vivos. Al lado mío estaba el soldado José Luis Cerezuela. José Luis tenía 1 mes de instrucción. En marzo entró en el servicio militar y en abril estaba en la guerra. 18 años. Se la rebancó. Digo: Lupín, vamos a buscar a Villegas. El toque me dice: sí, Trías, vamos. Cuando estamos por salir con el fusil, dejá el fusil acá. Dice: Trías, no van a hacer pelota, dejá el fusil acá. Apoyamos el fusil, levantamos los brazos, caminamos 7 chupazos, lo agarramos al sargento, lo arrastramos hasta abajo de la piedra. Le salía mucha sangre, no había curita, no había gasa, no había médico, el hospital estaba a 8 kilómetros. Dice: Tríez, me pido un poco de agua, le pongo nieve en la boca, no teníamos agua potable. Dice: Tríez, contale a mi mamá, a mi mujer, a mis hermanas, cómo vos veas que van a sufrir menos que yo me quedé en el campo de batalla. Que un tiro, que una bomba, que vos veas que no, no les va a doler tanto. Y a mi hija Silvana. Silvanita era su hija de 3 años, que el sueño de él era abrazarla y sacudirla. Y cuando veía que ese sueño no lo podía cumplir, se puso a llorar. Empezó a rezar un Padre Nuestro. Lo rezó completo. Dice: Tría, yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido. Tengo un tremendo dolor en la panza, es una bola de fuego que no aguanto más. Estamos a 8 kilómetros del hospital. Pegame un tiro y hacete cargo del grupo. Digo: mi sargento, tenemos que comer un asado. ¿De qué asado me hablas? Dice: yo estoy liquidado. Digo: me hago cargo del grupo. Lo agarro, José Luis Cerezuela, y le digo: Lupín, cada uno de los 10 soldados que están ahí, uno por uno, avísale que hay que bajar. No hay más nada que hacer. Y el sargento me pedía que no lo tocáramos, que le dolía todo, que se quería quedar ahí. Lo cargamos con otro soldado, caminamos y empezamos a bajar a los gritos para que nuestros propios compañeros no nos disparen. Caminamos los 8 kilómetros. Llegamos al hospital, la maravilla de nuestros médicos hicieron una operación impensada en medio de la guerra y le salvaron la vida. 20, o sea, ¿qué hicieron el resto de mis soldados de 19, 20 años? Compañeros tenían que bajar, todos tenían que bajar del monte, ya no había más nada que hacer, se había perdido la altura, ya está, fue la batalla final. Y así como empezaron a bajar, el capitán los esperó abajo y le dijo: bueno, muy bien, los que estamos a salvo, marchar a Puerto Argentino. Y aparece otro sargento, el Tula Domínguez, que dice: mi capitán, hay muchos soldados que no bajaron del campo de batalla. Domínguez, eso es un infierno. Los que estamos a salvo, marchar a Puerto Argentino. Pero Domínguez, bajo su responsabilidad, si quiere, vaya, y si algún voluntario quiere ir. Y este sargento le pregunta a estos jóvenes argentinos de 18 años: ¿hay algún voluntario que quiera volver a la muerte, al infierno, a las explosiones que hay ahí arriba? 30 compañeros míos fueron voluntarios a buscar a esos 27 heridos y cargar a los 4 muertos. Ninguno quedó en el campo de batalla. Cuando nosotros hablamos esto de Malvinas, que no aparece en los libros,
Gente dice, pero esto nunca me lo contaron. Esta es una pequeña historia de 100 soldados de la compañía A del regimiento 3 de infantería. Tenés el regimiento 25, tenés el 12, tenés el 8, tenés el 6, tenés el 7, tenés el 4, tenés los infantes de marina, tenés los sobrevivientes del crucero General Belgrano, tenés los pilotos de Fuerza Aérea, tenés el escuadrón Alacrán de Gendarmería, los prefectos, los civiles. Cada uno es una historia de amor. Cada uno de nosotros, cuando expresamos Malvinas, es esto, es el amor que hay entre los hombres. ¿Y sabes qué? Cuando quedé prisionero de guerra, que es terrible porque ahí sí que no tenés, porque vos cuando estás en el combate, estás ahí, vas viendo cuál es tu destino, pero cuando sos prisionero de guerra, estás en manos de quien te venció, moral y físicamente. Y estás, no sabes si te van a fusilar, si te meten en campo de concentración, si se van a llevar a otro país, no sabes nada. Y se me acerca un inglés y me pregunta, ¿cuánto cobran ustedes? ¿Cuánto cobran vos? Yo nada, no, esto es por la patria, esto es por el corazón. You're crazy. Dice, no, nosotros, ya lo sé. Ellos todavía hasta el día de hoy no entienden lo que es combatir por la patria. Y esa es la gran envidia que nos tienen, que no saben sentir. Ese amor que tenés vos, que tienen todos los cordobeses, con ese acto que pasó en Córdoba hace pocos días atrás, y con lo que está pasando en todo el país, y lo que está pasando en todo el mundo, donde realmente sabemos estar unidos. Por eso nosotros decimos que la gesta de Malvinas es esa señal que nos ayudó en el año 82 a unirnos. Pensás de izquierda, pensás de derecha, pensás, sos de una religión, de la otra, sos blanco, sos negro, sos gordo, sos flaco. Tenés guita, no tenés guita, éramos lo mismo. La bala o la bomba caía por acá, por allá. Y cuando nos terminamos y nos pudimos abrazar, fue decir, misión cumplida. Por eso vamos a las escuelas, Horacio, o siempre le decimos que sí cuando alguien nos invita a dar testimonio, porque estos testimonios son los que le damos a ustedes una pequeña herramienta para seguir soñando. Soñando grande, soñando en una patria libre, independiente, como fuimos y como tenemos que volver a ser. No importa quién nos gobierne. Hoy hay que formar pequeños jovencitos que están en las escuelas para que estos chicos que se están formando el día de mañana nos gobiernen con valores. Básicamente es una pequeña historia de vida. ¡Wow! Yo creo que esta situación que vivió el mundo. Y nosotros ya estamos viviendo este proceso de periodo de aislamiento social, no es casual, y tampoco creo demasiado que lo haya hecho alguien adrede, pueden pasar esas cosas, pero también creo que el mundo o el universo una vez dijo, pará, 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 ¿dónde te crees que vas? Pará, ¿vos sos hombre, sos ser humano? No, 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 pará, esto no lo manejás vos, todo. Entonces como que nos sacudió un poquitito de dejar que los peces vuelvan a nadar por donde quieran, que los pájaros vuelvan a volar por donde quieran, y que el hombre se quede un poquito a, no hagas, no hagas nada. Es preferible que no hagas nada antes de que el hombre siga haciendo como hace, y viene haciendo desde hace miles de años. Entonces, yo he conversado con muchos, con mucha gente en estos 120 días que estamos guardados. Y a muchos, a la gran mayoría, por lo menos que me rodean y que estamos conectados, empezamos a encontrar un sentido a la vida. El poder haber frenado un poquito la vorágine del día a día, de levantarte temprano, darle un beso al que tenés al lado y salir corriendo porque perdés el colectivo y tenés que llegar y volviste a tu casa hecho bolsa, era decir, ¿y ahora qué hago? Y empezás a encontrar las cosas que no usás y se las regalás al que lo necesita, y empezás a arreglar esas cosas que decís, esto yo no lo sé hacer, y aprendés porque tenés la forma de entrar, y aprendés a encontrarte con vos mismo, y tenés tiempo de leer y de encontrar una parte espiritual, que no estamos hablando de religión, estamos hablando de la parte espiritual, que todos estamos conectados con y aprendimos a aplaudir a las 9 de la noche, ¿para quién? Para los que están en primera línea hoy para nosotros, y son los médicos, y son los recolectores de residuos, y son los que trabajan en la alimentación, eso fue al comienzo.
Y ese aplauso era como una vibración muy grande. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, en un edificio, y el de enfrente, y nos empezamos a saludar y a conocer tipos que hacía años que estábamos viviendo y no sabíamos qué hacía el de enfrente o qué es. Si es una mujer, si es un hombre, o si es una pareja. Entonces, todo eso que nos hizo frenar un poquitito, yo creo que el que lo supo aprovechar, que ya de un 100% hay un gran porcentaje que lo supo aprovechar y lo supo incorporar en su día a día, por más que se le abran las puertas mañana, ayuda a que, por lo menos yo pienso en este país, pueda ser un país un poquito mejor. Siempre vamos a tener un lado que piensa de una forma y otro que en este momento me está diciendo, este está chapita o este se fumó algo o este es muy hombre. Lo pueden pensar y yo a esta altura, yo con casi 60 años, ya me sonrío porque hace 38 años que somos ninguneados, que no somos nada, que somos los pobrecitos que los mandó la dictadura por una guerra idiota a perder y son los perdedores y ahora vienen a querer tener un mango y más o menos nos encasillan en eso, o nos encasillaban. Entonces yo les pediría que no escuchen a Esteban Tríez o los invitados de Horacio, porque son argentinos y hablan con el corazón y hablan con sentimientos. Lean a los ingleses. Lean qué es lo que están diciendo después de 10, 15, 20 años de Malvinas, los comandantes de la fuerza armada británica, la fuerza más poderosa del mundo, con los mejores soldados entrenados, con el apoyo de Estados Unidos, de la Comunidad Europea, de la OTAN y de varios países latinoamericanos, unidos contra la Argentina. Vean qué dicen ellos. ¿Cómo hablan del que casi pierde? De que nosotros, todavía los argentinos, estamos hablando de los pobrecitos, los soldaditos, y ellos hablan de leones que estaban aferrados a las piedras y no los dejaban avanzar. Que nosotros éramos los nenes que hacía 70 días que iban a tirar dos bombas y vamos a salir corriendo. Y para cerrar esto, yo digo, ¿por qué? ¿Quién compró la desmalvinización? ¿Por qué? ¿Cómo? Y bueno, y cuando empezás a ver la historia para atrás, decís, y 1806, 1807, tenías un par de tipos que eran recontra, con unos cojones bárbaros, que iban al frente y defendían una pertenencia. Y en 1810 empezó a gestarse algo, en 1816 dijimos libertad, libertad. Y esos tipos murieron en la pobreza, murieron en el extranjero, un San Martín, un Belgrano, un Güemes murió ahí abandonado. Y después, 200 años atrás, estaban los de que querían una cosa, los que querían los saavedristas, los morenistas, los de izquierda, los de derecha, los rojos, los azules, los K, los anti-K, los de izquierda. Yo coincido que podemos pensar distinto, me parece extraordinario pensar distinto, pero crecer juntos. Es fundamental pensar distinto. Si no seríamos todos como las hormigas que van y ninguna plantea si hay que ir para allá o cortar camino. No, tenemos que pensar distinto, pero unir y aprender a discutir. Aprender dentro de un congreso a plantear ideas, tener fundamentos, haber estudiado, haber leído aunque sea la ley que estoy defendiendo. Y eso todo es educación. Y nuestro Ministerio de Educación está destruido, no existe. Le tiran fruta a los chicos. Y cuando nosotros vamos a escuelas norte de Santa Fe, límite con Chaco, donde realmente entran chicas violadas, entran chicos abandonados, golpeados, o sea, te encontrás con una población muy damnificada. O también vamos a Barrio Norte, donde los chicos son todos hijos de empresarios top y conocen más Europa o Estados Unidos que la propia Argentina. Y todos te dicen, ah, no, o, ¿de qué me van a hablar? Y cuando salimos, me dicen gracias. Porque nosotros no hablábamos ni ideologías, ni de socioeconomía. Yo no conozco nada de eso. Yo hablo desde mi corazón. Y fui soldado civil. Yo no elegí ser militar. Y estoy orgulloso de mi sargento, Manuel Ángel Villegas, que es mi hermano de la vida. Y estoy orgulloso de mi teniente primero. Cada vez que organiza el cruce de los Andes a lomo de mula, yo voy con él detrás de ellos. Porque estoy orgulloso, porque siempre le dije, Chuli, digo, vos me decís,
hay que ir por allá y yo voy atrás tuyo. Entonces, y pero son milicos. Son tipos que sienten el amor hacia el otro y a la patria y a Dios. Y eso es lo que tenemos que volver a generar. Es solamente abrir el corazón, guardar nuestro ego un poquitito a un costado. Yo no soy el dueño de la verdad tampoco. Yo cuento mi verdad, mi experiencia, mi sentir. Esto no es absoluto. Y si no es así, no existe. No, me gustaría, Horacio, que vos me la discutas y que tus oyentes discutan y planteemos y empecemos a hacer un ida y vuelta para ver, bueno, a ver qué pensás y cómo crecemos. Así que yo creo que la desmalvinización es justamente muy adrede, porque los imperios, hay un artículo de un tal José Luis Carrascal, del diario ABC de Madrid, que en el año 82 cubrió la guerra desde el continente, y hay un artículo donde él dice, más o menos así, la guerra de Malvinas. Él la vivió de una manera muy particular porque, a pesar del resultado que se estaba generando, notó que en el continente, que en la República Argentina, había tres pilares que volvían a generarse, que era justamente el amor a la familia, el amor a la patria y el amor a Dios. Y esa unión generó justamente una fortificación y una unión nacional muy fuerte. No es muy así, pero más o menos así. Cosa que provocó que los imperios, al ver tremenda fortaleza y tremenda unión de todos los argentinos, automáticamente generaron un proceso de desmalvinización tanto del extranjero para acá como desde acá mismo. Y cuando empezás a ver cómo Alfonsín nos dijo, el padre de la democracia, nos dijo que nosotros somos el carro atmosférico de la dictadura. O sea que gracias, los soldaditos somos, para aquellos que no saben qué es un carro atmosférico, porque hoy hay cloacas, lo que va dentro de la cloaca era lo que llevaba el carro atmosférico, somos nosotros los soldados. Menem nos vendió la rendición incondicional que habíamos podido defender y discutirla en el año 90-91 con el Tratado de Madrid. Y si querés, seguimos y seguimos. Y a hoy seguimos desmalvinizando. Porque mucho el observatorio y las cositas, pero todo es la pantalla. No hay acción. La única acción concreta para recuperar Malvinas es que en la educación se enseñe, con el corazón, con la vocación de ser docente. La materia que tengas que dar, pero realmente con la entrega total. Ese alumno va a elegir después cómo defender la patria, siendo un buen abogado, siendo un buen médico, siendo un buen militar, un buen policía, o siendo un buen amo de casa. Y es la única. No podemos ir por otro lado. Cuando uno ve las películas de guerra desde antes que el mundo es mundo y que se hizo a base de guerra, San Martín, toda la campaña libertadora de San Martín, siempre son jóvenes. Siempre son jóvenes. En el Monte London murieron dos soldados ingleses de 17 años. Están enterrados allá en Malvinas. Cuando vos sos joven, y yo puedo contar mi experiencia, normalmente no tenés una familia constituida, no tenés chicos. Algunos compañeros míos sí tenían hijos. Y igualmente fueron voluntarios. Otros que el soldado maestro Julio Rubén Cao fue voluntario, su mujer estaba embarazada y estaba casado, la ley lo amparaba. Y él fue igualmente porque fue voluntario. Y hubo 280.000 voluntarios anotados. Y hay videos. Nosotros tenemos una página en YouTube. Si me permitís, le voy a nombrar. Es Malvinas, Educación y Valores. Ustedes entren ahí, en Malvinas, Educación y Valores. Y vean que hay un video donde los jóvenes de 16 años, en el año 82, se fueron a anotar al Ministerio del Interior para ir voluntarios. Y hay un canal de televisión que le está haciendo la nota y dice, pero ustedes cosas no tienen. Y sus papás saben que están acá. Sí, saben, pero nosotros sabemos que no podemos empuñar un arma, pero sí que podemos hacer tareas administrativas. Entonces, cuando decís, los jóvenes siempre van los jóvenes adelante. Y eso es, por eso se llama tema infantería. Porque digamos, vamos para adelante sin una preocupación. Y yo veía a mi teniente primero, tenía cuatro hijos, el Manu Villegas tenía una hija, y nosotros no teníamos nada, teníamos sueños. Sueños. Entonces, que la gente lea, porque fue muy fácil la desmalvinización. Y después que averigüen, todos se robaron, todas las donaciones que se hicieron se robaron todas. Digo, no,
Pregúntenle a los pilotos de los aviones Hércules cómo salían de noche al ras del agua, sin luces y sin radio prendida, y llegaban, y nosotros escuchábamos de repente, muy de vez en cuando, digo, este es un avión nuestro. Y lo escuchabas y de repente en la pista había dos soldaditos con linterna haciéndole señas que acá en la pista aterrizaban y bajaban las cartas y bajaban las encomiendas y bajaban fundamentalmente el armamento, las municiones y los elementos de sanidad. Giraban, cargaban a los heridos y sin parar el motor volvían al continente, jugándose la vida otra vez por el cerco perimetral que los ingleses habían hecho. Entonces, no es que no llegó, llegó lo poquito que podía llegar por cada vuelo que podía salir. ¿Y por qué no llegaba a primera línea? Porque nuestra ignorancia de nuestros generales, que sí mandaron a 10.000 soldados a la isla en vez de negociar. Porque el 2 de abril fue para mí perfecto y el 3 de abril empezó la improvisación. ¿No vieron que en Malvinas hay ríos de piedra donde las piedras tienen 2, 3 metros de altura y aunque tengan 5 metros de alto, de ancho, no puedes cruzar? No puedes cruzar un cañón, no puedes cruzar un elemento de comida. Y a su vez que en la turba no puedes caminar, porque es bien pantanoso. No puedes mandar un camión. ¿Cómo le das de comer a los tipos? Y bueno, que se arregle. Por eso yo digo, cuando uno habla de Malvinas, hay compañeros míos que la pasaron mal. ¿Por qué? Porque no tuvieron un líder como jefe. Tuvieron un jefe, un milico, jefe, que no sabía contener a un soldado que tenía miedo, que no sabía cómo improvisar comida, que no sabía cómo limpiar el armamento si no había elementos. Yo siempre digo, tuve una fortuna en medio de la guerra, que mi sargento nos hizo matar una oveja y con esa oveja comimos una semana, 14 soldados una semana, y con la grasa de esa oveja limpiamos el fusil y con ese fusil entramos a combatir. Después de 70 días de no haber podido, de no saber cómo limpiar el fusil, con la grasa de la oveja. Eso es improvisación. El tipo que sabía que un abrazo podía ser muy gratificante y también que un castigo o un grito, porque no habías limpiado el fusil o porque no te habías cosido un botón, y vos le decías, pero ¿por qué me tengo que coser? ¿Por qué me tengo que afeitar? Porque lo quiero digno, soldado. Cuando entremos en combate, tenemos que mantener la dignidad. Y la dignidad enaltece al hombre. La dignidad te da esa fortaleza espiritual. El rezar te da esa fortaleza espiritual. El tener el fusil limpio te da la seguridad de decir, por lo menos tengo el fusil limpio, tengo mi herramienta justa. Ahora, ¿hay inoperantes? Sí. ¿Hubo maltrato? Sí. ¿Hubo gente de miércoles? Sí. Como lo hay en las iglesias, como lo hay en las escuelas y como lo hay padres que violan a sus hijos. Entonces, ¿por qué de Malvinas encasillamos todo dentro del mismo paquete y lo tiramos al pozo negro? ¿Por qué no hacemos lo mismo con las iglesias, con las escuelas y con las casas donde hay un matrimonio con hijos? Por eso digo, los pilares que nos unen, los valores que llevamos en Malvinas, el liderazgo. José Luis Cerezuela aprendió a ser líder con sus 18 años sin saber que era líder y se hizo cargo de 10 soldados y me hizo bajar los 10 soldados sanos y salvos. Yo, con 20 años, tuve que ser un líder y decidir obedecer una orden de matar a un superior o de apostarle a la vida. Tuve que ser líder y desobedecer la orden de mi líder. Así hay miles de casos. Entonces, el liderazgo, el trabajo en equipo. Malvinas fue un equipo, fue un trabajo en equipo extraordinario, desde el que pelaba las papas hasta cuando a veces llegaba un plato de comida. El compañero es fundamental, por eso la vida y la guerra son situaciones similares. El compañero, el trabajo en equipo, el liderazgo, la familia y Dios. Eso es lo que yo te puedo transmitir ahora, que le puedo contar a tu gente, porque esto es genuino, no lo estoy inventando, no lo estoy leyendo, es lo que sentimos y lo entendí muchos años después. Hay 649 héroes y hay soldados que volvieron. No somos héroes, somos simplemente soldados que cumplimos, ciudadanos que cumplimos con lo que Dios nos puso en el camino y con lo que la patria solicitó que hiciéramos. Y acá estamos, de pie y con la frente en alto. Yo les digo fundamentalmente que hay que vivir el aquí y el ahora. En una resumida cuenta te cuento que a esta altura, el año pasado, me habían detectado un cáncer, estuve 45 días internado y tenía un viaje pago a Japón. Y yo le dije al médico, no puedo, yo tengo que ir a Japón. Y yo, vos te quedas acá.
Y ahí sí, también hubo una conexión muy grande con Dios y con yo sentí mucho a la Virgen María. Y fui a Japón en enero de este año. Entonces, todo lo que nosotros estuvimos hablando, del respeto, del saludo, de la sonrisa, de la limpieza, existe. Hay por lo menos un país que yo conocí en el mundo, que se llama Japón, que existe. Así que se puede implementar, no es imposible. Y la mejor ayuda que nos podés dar a nosotros es trabajar en equipo, confiar en nosotros, llamarnos cuando nos necesites. Nosotros y necesitamos que llegar, como dice José Cruz. José Cruz en Malvinas fue con su perro, perro de guerra. Y como él dice, tenemos que llegar a 1 millón de suscriptores en Malvinas Educación y Valores. Digo, bueno, vamos por 320, más o menos vamos llegando. Pero eso es lo que más necesitamos, porque YouTube te da esa herramienta que puede llegar a rincones inesperados en el mundo, impensados, y cuanto más suscriptores tengamos es eso. O sea, Malvinas Educación en Valores, y ahí van a tener una serie de videos que son muy distintos a los convencionales de lo que corresponde a la guerra de Malvinas. Cómo se le habla a los chiquitos de Jardín de Infantes, cómo les contamos Malvinas y jugamos, los de primaria, los de secundaria, hasta con las empresas. Y así que esa es una de las formas. En Facebook estoy, creo que no puedo tener muchos amigos más, pero no importa, siempre voy a contestar los Messenger. Estoy acá en Instagram, aprendí a usar todo esto. Y también ofrecemos dar charlas por Zoom. O sea, si hay escuelas que necesitan este tipo de contacto, bueno, nos contactan y nosotros coordinamos y armamos las charlas por Zoom. Así, somos dos, tres, cuatro veteranos de guerra, hablamos 10, 15 minutos cada uno. Y lo importante es esto, es sumar. Y vos lo dijiste recién, Horacio. Hacer patria es reconocer al que tenés al lado y aceptarlo tal cual es. No lo intentemos cambiar. Y el progresismo y todas esas cosas, bueno, dejá que el mundo se mueva. Primero busquemos cómo poder darle la mano al que tenemos al lado o al mismo padre o familiar que tenemos cerca. Abracémoslo. Aprendamos a pedir perdón y digamos gracias. Gracias por las pequeñas cositas que tenemos todos los días alrededor de nuestro. Aunque se nos caiga el celular en esta época de aislamiento, gracias. Entonces puedo desconectarme de todo y seguir viviendo. Perdón y gracias son dos palabras que aprendí a implementar todos los días en mi vida. Así que a vos,